Diputado Carlos Hernández, Integración y Oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca espera los resultados clínicos de un posible caso de sarampión en un menor de edad en el municipio de Arauquita. Los entes de salud iniciarán la vacunación contra el sarampión. La Unidad Administrativa Especial de Arauca espera los resultados de una muestra que podría dar positivo un caso de sarampión en el municipio de Arauquita. En una semana se conocerán los resultados clínicos. La Unidad Administrativa, como equipo de respuesta inmediata, vigilancia en salud pública y el programa ampliado de inmunización, realizamos las investigaciones de campo en la zona rural del municipio de Arauquita ante el rumor de un posible caso probable para sarampión. ¿Cuáles son estas acciones que nosotros hacemos? Una búsqueda activa comunitaria, ubicar la casa donde vive este menor para saber si hay otros niños con signos o síntomas y poderlos direccionar al sistema de salud. Se realiza la información, educación y comunicación hacia los padres de cómo deben consultar ante el sistema de salud si presentan fiebre, si tienen conjuntivitis, erupción ante la piel, y se les informa que la enfermedad se transmite por vía aérea a través de goticas de saliva. Esta es lo que se hace por mitigación del riesgo. También se educa a los profesionales en la salud para que por medio de búsquedas activas institucionales estén alertas ante cualquier signo o síntoma en un menor que pueda consultar en el sistema. Según la profesional de la Unidad de Salud de Arauca, aún no está confirmado este caso en Arauquita. No, pero está confirmado. Pero sí lo están investigando. Se investiga, nosotros trabajamos desde rumores por la comunidad o por vigilancia de indicadores, que es lo que nos presta el sistema de salud. Luego de esta alerta, en el departamento de Arauca iniciarán con el proceso de vacunación contra el sarampión. Posterior a esta alerta viene todo lo que es el bloqueo de vacunación, que se articula con el programa ampliado de inmunización. Los funcionarios de la unidad de salud de inmediato tomaron contacto con los padres de la menor, que al parecer podría tener sarampión. Ya hablamos con los padres de este menor, ella ya está contextualizada. Igualmente se hace un cerco epidemiológico en toda la vereda, la cual el municipio de Arauquita ya fue casa a casa haciendo la búsqueda activa comunitaria, y en este momento se encuentra en buen estado, esperando el resultado de la muestra. En el año 2018 se ha presentado solo un caso de sarampión en el departamento de Arauca. Tuvimos un caso de sarampión en el municipio de Saravena, confirmado, y también se hizo el cerco epidemiológico en el mes de junio. En una semana se conocerán los resultados para corroborar si se trata de otro caso de sarampión. En una semana, porque se va al Instituto Nacional de Salud. El sarampión es una enfermedad viral y un médico pediatra es quien controla esta enfermedad. El sarampión, pues, literalmente es una enfermedad viral, ¿sí?, en el cual estos niños se hospitalizan y es el médico pediatra el que determina el tratamiento, de acuerdo, porque como es un virus, ¿sí?, no necesita sino el manejo y la observación. Lo importante es mitigar la propagación. Al parecer, muchos padres de familia no realizan la respectiva vacunación a los menores de edad.